Buenos días y bienvenidas, bienvenidos al segundo día de estas jornadas sobre cuidados organizada por EH Bildu. Ayer tuvimos posibilidad de escuchar a diferentes expertas en cuatro paneles y hoy vamos a comenzar con el quinto bloque. Está claro que tenemos que dar una respuesta al reto de los cuidados. Y eso lo tenemos que hacer desde Euskal Herria y desde el feminismo, y para eso nos hemos reunido hoy aquí, para debatir en torno a ello. En este panel vamos a mostrar la complejidad del territorio de Euskal Herria desde diferentes puntos de vista, desde puntos de vista sindical y también organizativo. Tenemos cuatro compañeros, compañeras con nosotros. Patri Perales Hurtado. Patri Perales es profesor y trabajadora social y también parlamentaria de Vitoria. Y Patri tiene la palabra. Buenos días. Antes de comenzar, quería dar las gracias a la organización por estas jornadas y es un honor poder estar aquí hoy. Tenemos una presentación con diapositivas preparada y voy a procurar hablaros de cómo está la situación en Nafarroa. Voy a ofreceros una especie de radiografía en este breve periodo de tiempo que tengo para hacer esta radiografía, como digo. En primer lugar, tenemos que hablar de nuestra realidad. ¿De dónde venimos? Es importante saberlo, fijarse en el pasado para entender cuáles han sido los frutos de tantos años de derecha en el gobierno hasta 2015. Como todos y todas sabemos, UPN gobernaba en Nafarroa. Y ya ayer se habló muchísimo de ese desmantelamiento del estado de bienestar, de cómo las fuerzas de derechas neoliberalistas han tenido este objetivo y lo hemos sufrido en Nafarroa. Es, por lo tanto, la realidad que tenemos en nuestro territorio. Hay varias claves que quisiera destacar, como no, por supuesto, que se facilitó la expansión de la gestión privada con esos intentos y procedimientos que pretendían debilitar el sistema público, para además seguir precarizando sectores feminizados y a través de pliegos, contrataciones, se fueron ofreciendo condiciones laborales cada vez peores. Además, también estas fuerzas políticas UPN, fuerzas neoliberalistas, tienen ese objetivo común de llevar los servicios al ámbito privado, al sector privado, porque a fin de cuentas lo ven como una oportunidad de negocio. Y creo que tenemos que poner sobre la mesa también qué tipo de respuestas políticas se dan, qué tipo de políticas públicas se plantean. Y en nuestro caso, esa respuesta, esas políticas públicas resultaban parciales
y con una visión totalmente limitada, reducida, que se limitaba a dar una respuesta asistencial en lugar de dar una respuesta sólida, una respuesta integral para promover un modelo de bienestar integral. Y para ello, con el objetivo de privatizar varios de los servicios, tenían el interés además de ocultar la realidad, de ocultar lo que sucedía realmente, porque esto es lo que permite que perdure el sistema económico actual. Son conscientes de que en este momento está fracasando, pero siguen teniendo varias estrategias que utilizan para seguir avanzando en su proceso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Otra parte importante para contextualizar nuestro territorio, para ver de dónde venimos, como ya sabemos, en 2015 hubo un cambio de gobierno en Nafarroa, en el que participaba EH Bildu, y aquí tengo que destacar, en este punto, uno de los objetivos principales que se consiguieron, que fue el reforzamiento de los servicios públicos y poder dar la vuelta a esos recortes que se estaban promoviendo desde la derecha. Se abría, por lo tanto, una nueva dirección, un nuevo rumbo que debemos poner en valor. Uno de los primeros pasos fue publificar algunos de los servicios, por ejemplo, las cocinas de los hospitales, el servicio para menores, la mejora de los convenios laborales, etcétera. También, además, hubo un incremento en el presupuesto destinado a derechos sociales, un incremento de un 42%. Además, se adecuó la cartera de servicios sociales con muchas mejoras que creo que tenemos que poner sobre la mesa también. Como podemos ver, hubo 12 prestaciones garantizadas, 9 sin garantizar, en el área de la dependencia, del área de las víctimas de violencia de género, de la inclusión, de la protección de menores, además de subvenciones para agentes que trabajan en este sector, que tuvieron un incremento también notable. Creo que además tenemos que destacar el Observatorio de la Realidad Social, una herramienta que surgía en aquel momento y que en este momento no se está utilizando, no se está exprimiendo al máximo. Haría falta una serie de estrategias para ello. Pero sí que creo que en todo momento lo que se hizo en esta legislatura fue trabajar para mejorar los servicios públicos y una reflexión y análisis constante para poder potenciar estas mejoras. Es importantísimo conocer la realidad para poder darle una respuesta. Y para mí, recalcar la importancia de esta herramienta, y a veces puedo ponerme un poco pesada con esto, pero las evaluaciones son para mí imprescindibles para poder marcar una dirección. Y aquí podemos ver cuál ha sido la evolución de las prestaciones y los datos nos lo muestran claramente. Podemos ver estos datos que van hasta 2019 y podemos ver cómo en nuestro caso, en el caso de Nafarroa, hubo mejoras en estos últimos años. Tengo que decir también que debemos ser autocríticos y que no hemos sido capaces de responder a todas las necesidades. Y creo que debemos hacer una reflexión en torno a esto también. Y vamos a hablar ahora de otro hito que considero que es fundamental y que tenemos que mencionar, y era precisamente la ley foral que se aprobaba al final de la legislatura para la igualdad de mujeres y hombres. En este momento, una vez aprobada esta ley foral, lo que queda es el desarrollo de esta ley foral. Como ayer decía Carol, la primera hora de la mañana, hay administraciones que ya tienen la ley con todo incluido y parece que ya se ha conseguido todo. Lo que sucede es que luego vemos que esto no se traslada a la realidad,
que en un ámbito teórico, en un nivel teórico, ahí están esas palabras bonitas, pero luego llevarlas a la práctica es realmente complicado. Y en este caso, cuando entraba Chivite en el gobierno, planteaba que las políticas feministas pasaran a estas primeras líneas de prioridad. Sin embargo, lo que vemos es que esta ley, por ejemplo, está todavía sin desarrollar y es algo casi impensable. Con otras leyes que se aprueben y no se cumplan, pues parece algo impensable. Sin embargo, cuando hablamos de leyes de igualdad, suele ser bastante habitual que no se les dé cumplimiento, que no se les dé desarrollo y que además falte voluntad para desarrollarlas. Se planteaba como una ley muy progresista, pero sabemos, sin embargo, que para ponerla en marcha hace falta desarrollar procesos transformadores que no se están dando en este momento. Se recogían una serie de claves para avanzar en el ámbito de los cuidados, como, por ejemplo, ¿qué tipo de mejoras tendríamos que hacer para la sostenibilidad de la vida? Había un capítulo dedicado al trabajo productivo y reproductivo. Se habla de esos planes de igualdad, de cuáles son los roles, se habla de conciliación, se habla de intervención comunitaria, que es precisamente lo que queremos tratar hoy. Son los temas sobre los que queremos reflexionar esta mañana. Lo que sí quisiera yo destacar es la falta de voluntad que tiene el gobierno de Nafarroa en este momento para desarrollar esta ley. No tiene ninguna partida presupuestaria destinada para su desarrollo. Haría falta un plan de desarrollo. Estamos en el segundo año y todavía no vemos ningún plan desarrollado. Así que sí, hay cosas parciales que se están llevando a cabo, pero vemos que falta una voluntad real para dar desarrollo a esta ley. Y bueno, para completar la radiografía, aquí tenemos esta tabla en la que podemos ver la distribución de la población dependiente en Navarra y podemos ver los porcentajes para toda Nafarroa. ¿Cuántos somos y por qué traigo aquí este dato? Porque creo que cuando pretendemos realizar una reflexión sobre los cuidados, repito, necesitamos contar con indicadores y en este momento los que tenemos son muy parciales. Tenemos aquí algunos datos porque normalmente las instituciones relacionan la dependencia con los cuidados. Pero esto es solo un pequeño porcentaje, una pequeña parte. Y esto no quiere decir que las personas que tienen o tenemos dependencia no tengamos necesidades de cuidado. Ayer se hablaba de cuidados puntuales, pero si defendemos una atención integral, si defendemos una atención que garantice el bienestar físico, emocional y social, resulta evidente que con este tipo de respuestas no se pueden garantizar. Y tengo aquí también un gráfico elaborado con datos del año pasado y aquí hay 130.000 personas de más de 65 años representadas, que son las que tenemos en Nafarroa, de más de 65, y vemos cómo solamente un 13% de estas personas han utilizado un servicio. Si lo comparamos con la población total, es solo un 9%. Sabemos que las personas mayores tienen un perfil muy diverso, hay muchas que no tienen ninguna necesidad en específico, pero lo que este gráfico considero que demuestra es que si queremos ofrecer una respuesta integral, tenemos un porcentaje elevadísimo de la población que no está recibiendo ningún servicio. Creo que nos muestra cómo está la realidad. En este gráfico creo que es significativo lo que podemos ver y creo que este gráfico nos sirve para entender en este momento qué servicios estamos ofreciendo. Y aquí, una vez más, creo que tenemos que ser muy críticos porque la evolución ha cambiado, ha habido una ligera mejora, pero
sigue haciéndose el mayor esfuerzo en el ámbito privado a través de subvenciones o, de lo contrario, en residencias. Aquí vemos como servicio el transporte, que yo no diría que se trata de un servicio que sea integral, pero vemos que hay un porcentaje reducidísimo, por ejemplo, en el servicio de centros de día, de prevención, y creo que esto nos marca cuál debería ser nuestra dirección, a qué deberíamos estar apuntando. En mi opinión, nuestro lema es el promover una atención centrada en la persona. Y si esto es lo que queremos defender, está claro que estos servicios deben salir de ese ámbito privado, porque ha habido un incremento en las subvenciones. En esta legislatura hemos visto un nuevo incremento en las subvenciones, pero esto lo que produce es que queden en el ámbito privado y esa carga la estén asumiendo las familias, que no pueden hacerse cargo del 100% de los cuidados. No pueden ocuparse al 100% por mucha subvención que estén recibiendo. Por lo tanto, aquí vemos que hacen falta muchas mejoras, crear nuevos servicios. Vemos un gran desequilibrio entre las ayudas y los servicios. El gobierno actual no tiene una mayoría y por eso, a la hora de sacar adelante los presupuestos, ha tenido que negociar con otras fuerzas políticas. En estos últimos años ha estado negociando también con nosotras y nuestra intención en este sentido es incidir en un cambio de rumbo. Y es importantísimo ser conscientes de qué es lo que es importante para nosotras, qué estamos presentando como importante. En nuestro caso teníamos claras algunas propuestas que teníamos que hacer. Hay una fase de transición que ya se mencionaba ayer. Y en esta fase de transición las subvenciones pueden resultar útiles. Sin embargo, tenemos que plantearnos qué tipo de modelo queremos de cara al futuro. En nuestro caso, y defendemos proyectos comunitarios, nos parece que son muy importantes, junto con la promoción de programas, que deben promocionarse desde los pueblos, desde los barrios, para reforzar las comunidades. Nuestro papel ahí debe ser el de facilitar, el de ofrecer recursos para que estas redes puedan ponerse en marcha. Nuestras propuestas han sido, por ejemplo, el ofrecer subvenciones a ayuntamientos para la creación de programas especiales. Y los proyectos y programas que hemos propuesto se pueden poner en marcha y son programas, por ejemplo, específicos para hacer frente a la soledad, para la conciliación también en el tiempo libre, para atender a estos cuidados que se limitan al ámbito privado en este momento y consideramos que es interesante el poder sacar estos cuidados de los hogares y que se extiendan a la comunidad. Por eso hay el planteamiento de una partida para este tipo de programas. Nos parece también muy importante que los cuidados se desinstitucionalicen, que se paren estas residencias gigantes. En Dinamarca ya existe una ley que prohíbe las macroresidencias porque consideramos que la gente debe estar en su entorno y, a ser posible, en su propia casa, en su hogar. Para ello hemos promovido dos proyectos pilotos para impulsar casas comunitarias en Tudela, por ejemplo. Se ha abierto una casa para personas con discapacidad. Hay una residencia fuera de Tudela y por eso desde esta residencia suelen tener dificultades para relacionarse y por eso lo que se ha planteado es que se pusiera una casa en el centro, que vivieran, convivieran y pudieran así relacionarse con su entorno también. Otra clave fundamental, que es ese convenio laboral digno que debe garantizarse
por parte de las administraciones. Ya teníamos el convenio del trabajo sociocomunitario en una situación pésima. Tenemos que tener en cuenta que se trata de un sector muy feminizado y lo que propusimos fue una dotación de 1.500.000 euros para mejorar estas condiciones laborales. Además de esto, estamos constantemente planteando propuestas para marcar una dirección diferente. Y tenemos, por ejemplo, el servicio de atención domiciliaria. Como sabemos, hay personas que se dedican a acudir a los hogares para ofrecer ayuda, pero se trata de un servicio totalmente desfasado. No se ofrece este servicio los fines de semana, tampoco por las tardes. Y vemos que hay aquí una oportunidad excelente para plantear una reflexión y, tras la reflexión, plantear mejoras. Perdón, se me está moviendo esto todo el rato y no sé por qué. Hay también la necesidad de abrir una vía para promover un modelo diferente. Consideramos que es necesario promover programas de prevención, mejorar también la oferta de centros de día y fomentar casas comunitarias en barrios y en pueblos. Y vamos a ver si puedo encontrar los retos. Bueno, yo creo que entre todos y todas, con lo que ya se decía ayer, lo que tenemos que hacer es de forma conjunta plantearnos cuál es el modelo. ¿Qué modelo queremos? Estamos hablando de un sistema público constantemente, pero no estamos precisando qué modelo queremos. ¿Qué tipo de modelo? Existen diferentes modelos y parece que aquí solo existe la posibilidad de desarrollar lo que ya tenemos, pero sabemos que hay otro tipo de planteamientos, por lo tanto, es necesaria una reflexión para ver hacia dónde queremos ir. Y para esto necesitamos un marco propio. Es imprescindible porque con la dependencia que tenemos a día de hoy, esto dificulta nuestra capacidad de implementar procedimientos para la toma de decisiones. Por lo tanto, considero que es también importantísimo el realizar diagnósticos reales y creo que la estrategia de los gobiernos, tanto en la comunidad autónoma como en Nafarroa, es el procurar ocultar cuáles son las carencias que tenemos en este mundo de los cuidados, porque si salieran a la luz, entonces podríamos ver realmente lo importante que es construir procesos transformadores. Importante también que se tengan en cuenta todos los cuidados y para esto hay que definir qué son los cuidados porque las administraciones trabajan con la definición de que son o servicios para la infancia o para personas con dependencia. Pero yo creo que los cuidados son algo mucho más complejo, son más diversos, todos y todas necesitamos cuidados, puede ser en momentos muy puntuales, pero también en general. Y es algo que tenemos que definir y poner sobre la mesa. Y en torno a esta definición, diseñar estrategias políticas. Las leyes también son muy importantes. Sabemos que luego existen dificultades a la hora de desarrollarlas, pero como punto de partida vemos que es totalmente necesario que se pongan en marcha leyes, reglamentos, normativas, porque es lo que nos dará esa base desde la que podemos avanzar. Y luego, es cierto que es necesario publicitar estos servicios y para hacerlo necesitamos desarrollar planes. Y también que necesitamos una atención basada en las personas, pero esto también hay que definirlo. En este momento, esta atención integral no se está garantizando desde las administraciones y tenemos que ser muy críticos con esto. Yo creo que es algo que podemos en lo que podemos apuntar muy bien cuáles son las carencias. Se pueden apuntar, se pueden indicar y reflexionar en torno a ellas.
y la desinstitucionalización. Considero que es importantísimo poner sobre la mesa este concepto. No podemos continuar con el sistema que tenemos en este momento de macro residencias y lo que estamos haciendo es sacar a las personas mayores, a niños y niñas de sus hogares para ir a lugares gigantes y con esto no podemos garantizar una respuesta integral. Por lo tanto, debemos promocionar proyectos comunitarios. Y parece que a veces no sabemos cómo hacerlo, que no existen modelos, pero yo creo, y para terminar, porque ya sé que ya he agotado mi tiempo, quisiera poner sobre la mesa unos proyectos comunitarios que tenemos en Nafarroa, que han surgido en la comunidad, son públicos y son ejemplares. Tenemos, por ejemplo, la Jubiloteca de Berriozar, tenemos también el proyecto Butancho, que promueve el reforzamiento de la religión, de las relaciones entre conciudadanos y proyectos comunitarios que se han desarrollado en varios barrios de Pamplona, que se basa en redes de voluntarios, que refuerzan redes de adolescentes, de niños, niñas, se cuidan niños con el voluntariado de los adolescentes, se crea comunidad, a fin de cuentas, en los barrios y creemos que es un modelo que se debe promocionar, se debe poner en marcha y fomentar. Y para terminar, esta cita de Bauman, porque yo creo que Bauman dice muy bien qué debe ser ese trabajo comunitario. Y aquí está esta cita. Lee en castellano. Cada uno está unido al destino de los demás. Para tomar el control sobre las condiciones de la vida necesitamos de los demás, por lo que la comunidad en un mundo individualizado solo puede ser y tiene que ser una comunidad entretejida a partir del compartir y del cuidado mutuo. Una comunidad que atienda y responsabilice de la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades de ejercer ese derecho. Honekin bukatu nahi dut. Y con esto quiero terminar porque creo que también en torno a esto tenemos que hacer una reflexión en profundidad, debemos diseñar y definir muy bien qué es el trabajo comunitario, para qué lo queremos. Y yo creo que una vez diseñado va a ser mucho más sencillo plantear prácticas políticas a nivel de pueblos, a nivel administrativo. Y nada más, termino con una foto de una Iberoiz. Porque, como sabéis, ha ganado varios premios de fotografía por esta imagen que tomaba durante la pandemia. Podemos ver al abuelo a un lado y al fotógrafo en el reflejo y al otro lado del cristal, que creo que nos dice mucho de los cuidados, que a menudo se relaciona solamente con necesidades básicas, pero yo creo que los cuidados van más allá, son algo mucho más amplio y aquí creo que vemos que los cuidados son también el hacer una visita, por ejemplo, o estar ahí delante de tu abuelo en los momentos más difíciles. Y creo que tenemos retos, pero también tenemos ejemplos interesantísimos en muchos lugares que nos sirven de aprendizaje y que nos dan muchas lecciones. Muchas gracias, Patri, y muchas gracias por tu intervención. Ahora escuchamos a Itziar Varela Jiménez. Itziar es miembro de EH BAI y miembro de la Asamblea Feminista también de EH BAI. También es ex electa del municipio de Hendaya y presidenta de la Asociación Feminista Baguera. Hoy nos hablará sobre las labores de cuidado y las mujeres, que serán el tema central de su intervención desde la realidad de Iparralde. Adelante, Itziar, cuando quieras. Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación. Perdón, me voy a quitar esto. Bueno, para comenzar, tengo que decir que Patricia ha dicho que el Gobierno de Navarra, entre otras cuestiones, es
esconde los datos? Pues en nuestro caso no, no hay ninguna investigación oficial en Iparralde, por tanto es la primera cosa que tengo que decir. Es decir, que si queremos presentar algún dato hoy aquí, para poder presentar algo, hemos tenido que ir a pescar los datos, hemos conseguido hacer algo, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que no hay ninguna investigación oficial en Iparralde. Por otra parte, también los datos que hemos conseguido son datos a nivel del Estado francés y no a nivel de Iparralde, porque no existen datos recabados. Y en tercer lugar, es que seguramente el diagnóstico, al realizar el diagnóstico y lo que diremos ahora, seguramente no serán parecidas, cosas parecidas a las que decís vosotras, porque es diferente, es decir, en los dos lugares. La realidad, quiero decir, que en Iparralde es diferente. Por tanto, bueno, voy a comenzar con mi presentación, una vez dicho esto. Por tanto, si hablamos sobre los cuidados en el Estado francés, tenemos que hablar en este caso de empleadas. ¿Qué son empleadas? Y yo digo la palabra empleadas porque la mayor parte son las que trabajan en los cuidados. Son empleadas que no realizan trabajos manuales, pero tampoco son ni responsables, ni cuadros, ni mandos. Eso es lo que quiero decir. A ellos les llamamos empleadas en el Estado francés. Por tanto, por supuesto, esas profesiones están muy feminizadas, sobre todo son mujeres las que trabajan en estos empleos que acabo de mencionar. Ahora os voy a dar una serie de datos sacados del INSEE, el INSEE, el Instituto de Estadística Francés, por antonomasia, y ellos dicen, perdón, según lo que dice el INSEE, los agentes de hospitales, las cuidadoras de niños, niñas, secretarias, las recepcionistas o las cajeras, las policías, las guardias de seguridad, en el año 2019 correspondía al 27% de las personas ocupadas de estos empleados, y entre ellos la tercera parte son mujeres, para que lo tengáis en cuenta. Dentro de las empleadas, en la categoría socioprofesional más feminizada son la de las asistentes de atención individual. El 84% eran mujeres en el año 2019. En algunas profesiones solamente trabajan mujeres, por ejemplo, en asistentes de guarderías, también trabajadoras de los comedores, de las escuelas, las secretarias y las asistencias domiciliarias, las trabajadoras de limpieza a domicilio, es decir, corresponden al 85%. Por tanto, las mujeres trabajan en sectores femeninos o feminizados. La tasa de las mujeres trabajadoras ha ido aumentando. Y en el año 2012, por ejemplo, el 47,7% eran mujeres, pero todavía existen profesiones feminizadas donde solo trabajan mujeres, por ejemplo, entre las secretarias y las asistentes domiciliarias. Y también en cuanto a las asistentes en el ámbito sanitario y también en educación y en los puestos administrativos. Por tanto, son también los puestos de trabajo que peor están remunerados y suelen ser los trabajos que menor reconocimiento tienen. Y además, a menudo se encuentran en el nivel inferior de la jerarquización de los trabajos. Creo que no voy bien con las diapositivas, pero bueno, de acuerdo. Perdón, un segundo, me he perdido. Entre las que tienen el estatus de empleadas, el 77% son mujeres. En esa categoría extensa, las asistentes de sanitarias, en educación, administración, el 51% son mujeres. En cuanto a las empresas principales, solamente ocupan al 16% de las mujeres. Y los cuadros o los responsables son
el 40% son mujeres. Por tanto, la presencia de las mujeres siempre se realiza en función de los trabajos. Por ejemplo, en limpieza, en cuidados de guardería, 992.000 puestos de trabajo, 969.000 eran mujeres. Dicho de otra manera, el 97,7% son mujeres en ese ámbito de los cuidados de limpieza y de cuidadoras de guardería. Y sobre todo, estas trabajadoras a domicilio trabajan a tiempo parcial. Y también en las situaciones de subtrabajo y, por tanto, tienen que acumular trabajos. Entre ellas, las que trabajan en el ámbito sanitario trabajan con mayor frecuencia durante las noches, los fines de semana, y suelen tener contratos indefinidos y también trabajan en profesiones liberales. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las cuidadoras de guardería tienen una situación inestable en sus contratos y no tienen condiciones laborales preestablecidas. Sabemos, por ejemplo, que el trabajo a tiempo parcial impera en las mujeres, sobre todo en estas profesiones, y eso es algo evidente. También cabe mencionar que poco a poco la presencia de las mujeres en el mercado laboral está aumentando, aunque sea paulatinamente, pero en otros ámbitos y sobre todo en esos puestos ocupados mayormente por hombres, la presencia de mujeres se está aumentando, pero siempre aumenta en puestos que son habitualmente destinados a mujeres. El cuidado en cualquier ámbito, es decir, recae mayormente en las mujeres y la sociedad es un rol que destina a las mujeres el cuidado. A menudo, además, es un trabajo desvalorizado, descalificado, despreciado y se contempla esto como una normalización y es una consecuencia de una educación sexista que hemos tenido. Es una consecuencia, por tanto, del sistema patriarcal, porque esas labores de cuidados refieren a cuidar a personas mayores, a niños, niñas y también a otras mujeres. En función del género, podríamos decir que en esas profesiones que son mixtas solamente trabajan un 17% de mujeres. Y las mujeres que trabajan en el tercer sector son un 88%. Sin embargo, en el caso de los hombres, tienen una oferta laboral muchísimo más amplia. Tal y como he dicho anteriormente, en cuanto a las cuidadoras de guardería y cuidadoras, en su mayor parte son mujeres. Por tanto, los hombres trabajan mucho más en trabajos físicos, en trabajos técnicos que las mujeres, donde hay que producir, hay que generar productos. ¿Por qué? Porque a las criaturas se les enseña al principio de su vida que hay una serie de trabajos que se destinan a mujeres o que son correspondientes a mujeres y otros a hombres. Por tanto, todo ello es consecuencia de la educación. Por ejemplo, la elección de la ropa que hacen desde pequeño, la elección de los juguetes que se destinan a niños y niñas, los referentes que tenemos. Y las mujeres casi desaparecen también en los libros de texto. Por tanto, no contamos ni siquiera con referentes en la educación para poder tener modelos a los que seguir. También, por tanto, son víctimas de prejuicios desde su tierna infancia. Por tanto, acaban reafirmando los tópicos habituales. Normalmente se orienta a las mujeres a trabajos típicamente femeninos. Pero una vez
que ingresan en las empresas tienen unas carreras profesionales mucho más difíciles y llenas de obstáculos. Y también tenemos que hablar, por supuesto, de la repartición, de reparto de las tareas domésticas entre hombres y mujeres, que suele ser desequilibrada habitualmente y desafortunadamente, y no creo que solamente suceda en el País Vasco Norte ni Iparralde. Cabe decir que, como promedio, las mujeres invierten 3 horas y media en labores de casa. Y, sin embargo, los hombres solamente 2 horas. Y en cuanto a las labores domésticas, las mujeres se ocupan más de la limpieza, del cuidado, de las compras. Y, sin embargo, los hombres se dedican más a trabajos manuales, a bricolaje. Esa será su función principal en la casa. Y las mujeres pasan más tiempo en trabajos que están peor valorados. Pero, sin embargo, los hombres están mucho más considerados y se considera que hacen trabajos más complicados y más difíciles. Y esa distribución de las labores trae sus consecuencias también en el ámbito profesional a las mujeres, porque normalmente las mujeres hacen trabajos a tiempo parcial, pero no están por eso muy representadas en el mundo político o en el mundo del asociacionismo como responsable, quiero decir. Y, por tanto, esa no son los únicos desequilibrios. También en su tiempo, en el tiempo de ocio, se detecta la diferencia. Las mujeres ocupan 2 horas y media a la semana y los hombres a la semana 3 horas y 20 minutos. Los hombres disponen de más tiempo libre que las mujeres, por tanto. En cuanto a la COVID, ha aumentado la carga en las mujeres, la carga de los cuidados y el reparto de los trabajos. En función de una nueva encuesta realizada, casi la mitad de las mujeres que tienen niños en casa dicen que cada día destina más de 5 horas al cuidado de las criaturas. Debido al confinamiento también, las actividades extraescolares están prohibidas o se han interrumpido. Y los datos siempre se refieren a la actualidad. Los hombres y las mujeres, por tanto, pasan más tiempo al cuidado de las criaturas y también en la enseñanza remota y supervisándola. Pero en proporción, las mujeres destinan muchas más horas a esa supervisión de las tareas educativas. Por tanto, esta pandemia está influyendo muchísimo en la vida de las personas. Están transformando la vida de las mujeres y los hombres. Y, por tanto, las brechas o las carencias de género en los domicilios están aumentando. Y, por tanto, las mujeres, mientras luchan para conseguir mayores responsabilidades políticas y sociales, los gobiernos y las empresas están inmersas cada vez en una crisis mayor. Ha quedado en evidencia que el sector de cuidados que ofrece sus servicios no se puede menospreciar y no se puede discriminar. El confinamiento ha traído otra serie de consecuencias también para las mujeres. Es decir, en ese confinamiento forzado, muchas mujeres han quedado aisladas, encerradas con sus enemigos y además en un momento de gran tensión. El gobierno francés, en una investigación realizada en cuanto a la pandemia, reconoce que las mujeres víctimas de violencia, que las llamadas de ayuda en contra de la violencia machista había aumentado comparando con el año anterior. También los chats para detener la violencia machista han multiplicado por 4 sus llamadas comparando con el año 2019, pero 17 veces más en cuanto a acciones de violencia concretamente doméstica. En cuanto a las profesiones de limpieza y cuidados, los cuidadores de guardería y las personas que trabajan en el mantenimiento están en la vanguardia del ámbito sanitario y del ámbito de los cuidados. Sin embargo, en los puestos principales se encuentran los hombres, tanto en trabajos hospitalarios. Y, por tanto,
También las condiciones laborales de las mujeres en todos esos sectores han ido empeorando. La crisis sanitaria ha mostrado las carencias que muestra el sistema hospitalario. Se ha mostrado que es un sector muy feminizado y, por tanto, son las que pagan todo ello, son las mujeres, porque son las que más trabajan. Sufren la falta de equipamiento, de personal y también unos salarios inadecuados, unos bajos salarios. Por tanto, tenemos unas propuestas para avanzar en la igualdad. Lo que queremos es reivindicar que el 95% tenga un trabajo, un contrato indefinido, y que también se dé prioridad a la contratación de las mujeres, especialmente en los sectores técnicos y ejecutivos. En cuanto a la baja por maternidad y licencia por maternidad, hay que tener en cuenta también todo ello a la hora de jubilarse y también a la hora de promocionar a la mujer. Es decir, también posibilitando que en los puestos feminizados están subcalificados y, por tanto, hay que cambiar todo eso. También en cuanto a las empresas, los servicios públicos, que apliquen unas medidas más restrictivas para acabar con la brecha profesional entre hombres y mujeres, que los trabajadores tengan sustitutos y sustitutas desde el principio, permisos y bajas para que puedan organizar su vida familiar como es debido. Tal y como os he dicho, no hemos podido traer los datos de Iparralde hoy aquí. Hoy por hoy, debido a tenemos la estructura política de comunidad de aglomeración del País Vasco en Iparralde, y hoy por hoy no se cumplen una serie de funciones. Muchas de las competencias del ámbito social, entre otros, son a nivel departamental. Y, por tanto, en nuestro caso, todo eso sucede en Po y no en Iparralde. Sabemos hoy día que en la comunidad de aglomeración hay un observatorio establecido para ello, pero estaría bien que, aparte de un observatorio económico, también fuera un observatorio social. Y termino mis palabras con esta afirmación. Es decir, he intentado mostrar nuestra realidad. Espero que lo haya conseguido y muchas gracias por vuestra atención. Ahora tenemos a Ander Rodríguez Lejarza, que fue diputado de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa, parlamentario desde 2019 y secretario de Política Social de EH Bildu. Él hablará sobre el sistema vasco de servicios sociales. Buenos días, gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de estar aquí. La verdad es que siento un poco de vértigo porque seguí los paneles de ayer, por supuesto lo que se ha escuchado hoy, y se trata de jornadas de altísimo nivel y bueno, pues me da un poquito de vértigo hacer aquí mi aportación. Pero bueno, una vez más agradezco la invitación. Sí, podemos preparar la presentación, por favor. Bueno, el objetivo de hoy era, en estos 15-20 minutos, explicar de una forma muy breve cuál ha sido la evolución del sistema vasco de cuidados, la evolución que ha tenido en esta última década. Pero antes de entrar en este análisis, tengo dos paréntesis que tengo que hacer. En un primer paréntesis tenemos cuáles son los límites de mi análisis y cuáles son los objetivos, porque ya en estas jornadas, por ejemplo, Irati Mogollón hablaba de esas escalas del cuidado y en mi caso estaré hablando desde una perspectiva acotada de los cuidados. ¿Y cuáles son esos límites? Nos estaremos centrando para este análisis en los cuidados de larga duración, es decir, en estos cuidados continuos que son los más intensivos, además. También es necesario decir que en cuanto a las personas que son cuidadas, estamos hablando
de la atención a personas que desde una perspectiva normativa tienen una valoración de dependencia. Estamos, por lo tanto, hablando de este tipo de población. Esto en cuanto a cómo he acotado este análisis, también decir que se trata de un análisis cuantitativo, basado, por lo tanto, en los datos. Y estaremos basándonos en datos basados en la evolución de la solicitud de cuidados y también en la oferta de servicios públicos. Analizaremos estos datos, por lo tanto, y nos estaremos fijando además en los principales servicios y prestaciones del sistema público de cuidados, prestando especial atención a la atención en centros residenciales de mayores. Este es el primer paréntesis. En segundo lugar, tengo este segundo paréntesis, en el que diré que el objetivo es analizar la respuesta pública ante la necesidad de cuidados, pero debemos hablar obligatoriamente de cuál es la organización del sistema público de cuidados. Tenemos que decir, por lo tanto, que el sistema de cuidados de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene cuatro niveles institucionales. Tenemos, en primer lugar, el Gobierno de España, que a través de la Ley de Dependencia establece un marco normativo. En segundo lugar, tenemos al Gobierno Vasco, que también interviene y de forma muy resumida podríamos decir que se encarga del desarrollo de la normativa básica y de, en teoría, coordinar todo el sistema. Se supone que se encarga de esta labor de coordinación. En tercer lugar, tenemos a las diputaciones forales, que si asumimos el lenguaje de la Ley de Servicios Sociales, serían quienes asumen el suministro de servicios de segundo nivel, por ejemplo, la atención en centros de día, residencias y servicios semejantes, además de las prestaciones. Y por último, tenemos en el último nivel a los ayuntamientos. De forma muy resumida, podríamos decir que en el caso de los ayuntamientos se encargan de la gestión de los servicios sociales de base y que son también la puerta de acceso para todo el sistema de cuidados. Esto, este tipo de institucionalización, conlleva que no tengamos un sistema unificado. Tenemos al menos un sistema en Álava, otro en Vizcaya y otro en Guipúzcoa, tres por lo menos, por lo tanto. Y existen desequilibrios y desigualdades bastante notables entre estos tres modelos. Pero más allá de estas desigualdades y desequilibrios, el sistema ha tenido una tendencia en nuestra comunidad autónoma. Y el diagnóstico de esa tendencia general es de lo que voy a hablar, sin caer tampoco en generalidades. Y podemos decir que, por supuesto, siempre se pueden hacer más matizaciones, pero para explicar estas matizaciones, por ejemplo, en Araba, en Vizcaya, en Guipúzcoa, para saber o hablar de determinadas situaciones, he preparado una especie de pildoritas que nos darán esta matización. Vamos a hablar de la primera píldora que he traído. Con esta primera píldora podemos ver qué desigualdades, qué desequilibrios tenemos en la comunidad y podemos ver en esta diapositiva el nivel de cobertura de los centros residenciales. Podemos ver cómo se duplica la de Guipúzcoa en comparación con la de Araba. Las necesidades son similares. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no se atiende en el sistema público en el caso de Araba se cubre con otro tipo de recursos. Por ejemplo, y lo comentaré más adelante, mediante cheques,
a través del mercado privado. Vamos a hablar ahora desde una perspectiva diacrónica y vamos a analizar cuál ha sido la evolución de nuestro sistema. Si nos fijamos en el desarrollo que ha tenido a nivel normativo, cabe destacar dos hitos. Por un lado, tenemos el hito de 2006 con la aprobación de la ley de dependencia y dos años después, en 2008, tenemos el segundo hito a nivel normativo que llega de la mano de la aprobación de la ley de servicios sociales en la comunidad autónoma. En ambos casos, los elementos más destacables serían el reconocimiento del derecho subjetivo a la atención y a los cuidados y el establecimiento de medios para garantizar este derecho, para poder utilizar este derecho. Estos son los dos hitos a nivel normativo y a partir de aquí, por supuesto que antes ya nuestro sistema había empezado a darse, a utilizarse, pero esto marca un cambio en el desarrollo del que estaremos hablando. Se dan además unas crisis, tenemos la crisis que comenzaba en 2008 con una gran recesión económica y tenemos en 2020 la crisis que comenzaba con la pandemia o mejor dicho, sindemia. Y el objetivo de hoy sería ver cómo se resuelven estas dos crisis en el sistema público y ver también cómo se desarrolla el sistema en la comunidad en este periodo entre crisis. Vamos a hablar ahora de esta primera crisis, la de 2008. En este gráfico queremos responder a una respuesta sencilla. ¿Cómo respondió el sistema a esa gran recesión que comenzaba en 2008? En este gráfico, en azul, con esta línea azul, podemos ver la evolución de la demanda de servicios residenciales. Y en rojo podemos ver la evolución del desempleo en la comunidad, que utilizaremos como indicador de la crisis. Podemos ver cómo aumenta la demanda de los servicios residenciales, pero de repente vemos que para en ese momento de crisis, se mantiene y cuando, entre comillas, se sale de la crisis, recupera, entre comillas, ese ritmo previo a la crisis. Por lo tanto, aquí podemos sacar una conclusión clara sobre cómo se resuelve esta crisis, que sería llevando los cuidados del ámbito público al ámbito privado. Haciendo esa transferencia se resuelve la respuesta a la crisis de 2008. Pero vemos cómo una vez salimos de la crisis, vemos cómo la línea roja nos indica que hay un descenso en el desempleo, vemos cómo otra vez hay un incremento en la demanda de servicios residenciales y esto lo que quiere decir es que hay un aumento en solicitudes que llegan al servicio público y que necesitan una respuesta pública. Vamos a ver cómo se responde a esto. Antes de analizar, sin embargo, esta respuesta, vamos a abrir un tercer paréntesis para explicar una cuestión. Antes hablaba de la ley de dependencia que reconoce este derecho subjetivo a la atención, este derecho de la ciudadanía, y a su vez establece o crea tres tipos de prestaciones que se reconocen en esta ley, que después serán desarrolladas también en la ley de servicios sociales del Gobierno Vasco. La primera prestación es la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. En segundo lugar,
tenemos la prestación económica de asistencia personal y, en último lugar, la prestación económica vinculada al servicio. Y en esta última me quiero detener. Vemos cómo el legislativo reconoce el derecho subjetivo a la atención y en ese momento ve claramente que es necesario desarrollar el sistema público, que no estaba dispuesto a que esto se convirtiera en una realidad. Por lo tanto, ¿qué se plantea? Bueno, pues voy a crear una prestación que me sirva para pagar a las familias mientras se desarrollan los servicios públicos para que puedan utilizar esta prestación para tener acceso a determinados servicios dentro del mercado privado, para que puedan comprar estos servicios, pero en la ley y en su desarrollo quedaba claro que eran temporales, es decir, que el sistema público social debía desarrollarse y mientras tanto era cuando se iban a utilizar estas prestaciones. Esto ha sido así. ¿Y qué se ha hecho en nuestra comunidad? Bueno, pues ya sabemos qué se ha hecho con esta prestación aquí. Enseguida lo vamos a ver. Ahora sí, vamos a analizar cómo fue esta respuesta pública, cómo se desarrolló y lo que podemos ver en este gráfico, que la verdad tiene bastante información. En gris podemos ver unas columnas que son la situación de 2011 y en rojo tenemos la situación o los datos de 2018. Una diferencia de 8 años, por lo tanto. De izquierda a derecha tenemos la evolución en Araba, en el centro la evolución en Vizcaya, más a la derecha en Guipúzcoa. Y por último tenemos los datos de toda la comunidad, que es en lo que nos vamos a centrar. Podemos ver cómo ha sido la evolución de la atención en centros residenciales. En las dos últimas columnas podemos ver cómo apenas ha habido un desarrollo en la atención en el sistema, pero vemos cómo se han triplicado estas subvenciones, estas ayudas, estos cheques. Es decir, se detiene la evolución, el desarrollo del sistema público y este suministro de servicios se da a través de estos cheques. Este procedimiento tiene sus matizaciones, por supuesto. Vemos cómo en Guipúzcoa la evolución ha sido diferente y esto tiene una serie de motivaciones políticas y vemos cómo es mucho más notable en Araba y en Vizcaya. Esta evolución nos permite ver de forma muy clara con esta segunda píldora cuál ha sido la distribución de plazas en centros para personas mayores en Araba, dependiendo de la titularidad. Vemos un alto desequilibrio. En 94 la titularidad pública era de un 70% de las plazas y en 2018 apenas alcanza un 40%. Esta privatización, además, supone, en el caso de las trabajadoras, unas consecuencias determinadas. A la izquierda podemos ver una nómina de una trabajadora del Instituto Foral de Bienestar Social de 2.000 euros y a la derecha la nómina de una residencia privada que apenas alcanza los 1.000 euros. Cada vez que no se abre una plaza pública para dar un cheque, se desaparecen dos nóminas de las de la izquierda y surge una única nómina de las que vemos a la derecha. Y esto nos lleva ya a la última crisis, la pandemia o sindemia de la COVID. En este gráfico podemos ver, estos son datos de Araba, no tenemos todavía datos de toda la comunidad, vemos la evolución anual en la demanda de servicios residenciales.
desde enero hasta diciembre de todo el año 2019-2020. Podemos ver cuál fue la evolución en 2019. Y en rojo, la evolución de 2020. En azul, la de 2019. Y en rojo, la de 2020. Vemos ver cuáles fueron las respuestas en la primera ola y en la segunda. Por lo tanto, la conclusión sería que los cuidados se están transfiriendo del sector público al privado aquí también. Y para terminar, una conclusión. El año pasado hubo una serie en Netflix llamada Gambito de Dama, que fue muy conocida, y esta serie se basa en una jugada de ajedrez que se basa en sacrificar un peón para conseguir una ventaja estratégica. Y en mi opinión es una metáfora muy acertada como resumen de las conclusiones. Los peones que sacrificamos son las mujeres en las crisis extremas, en las que hay una respuesta de resolver en el hogar las necesidades de cuidado, y cómo también se sacrifican en el mercado para atender a esas necesidades de cuidados. Muy bien, muchas gracias, Ander. A continuación tenemos a Izaskun Guarrochena Martínez. Será la última intervención de este panel. Durante muchos años ha sido la coordinadora del Bilgune Feminista y actualmente ejerce la Secretaría Feminista del LAB, donde realiza su aportación técnica y feminista. Y ella nos hablará sobre esas mujeres que han estado en las primeras líneas de los cuidados desde el punto de vista sindical. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo, los elementos que traigo para mi intervención, los apuntaré sobre todo desde el punto de vista sindical. ¿Cómo estamos analizando la situación que estamos viviendo hoy día? Está claro que en la pandemia que estamos viviendo o en esta sindemia, las mujeres nos hemos situado en primera línea o nos han llevado a primera línea. Además, nos han dicho que somos indispensables, nos dijeron que éramos esenciales, pero eso no ha conllevado una respuesta o una consecuencia positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que eso no ha traído, por ejemplo, que se mejoren las condiciones laborales o que las trabajadoras domiciliarias tengan unas condiciones más dignas, o que las mujeres que trabajan en las residencias, toda esa atención emocional que han brindado, eso no quiere decir, bueno, sí, se han esforzado mucho, pero eso no ha tenido ninguna respuesta concreta. Por ello, a mí me parece importante analizar que el LAB el 8 de marzo presentó la situación, cuál era el sector, la situación de los sectores feminizados en el sur de Euskal Herria, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa. Por tanto, las tasas de temporalidad son mayores, las tasas de parcialidad son mayores entre las mujeres. Eso ya sabemos lo que trae esa provisionalidad, que no conlleva más que precariedad y también una provisionalidad en el trabajo de las mujeres. Y eso, la tasa de provisionalidad, si miramos su puntuación, vemos que las mujeres tienen 8 puntos más. Y en la tasa de parcialidad, las mujeres tienen 20 puntos más. ¿Eso qué conlleva? Eso lo que conlleva o lo que trae como consecuencia es que las mujeres hoy día vivimos una situación precaria muy elevada. Y además lo que ha traído esta pandemia es que esa precariedad se cronifique. Y eso también, nuestra labor, por tanto, desde el sindicato es analizarlo y plantear un verdadero cambio ante esta situación. La situación de los sectores feminizados, al analizarlo, hemos analizado 183 convenios colectivos de Hego Euskal Herria. De esos convenios colectivos, no sé si conocéis, pero la propuesta que ha hecho LAB es el del salario mínimo, es de 1.400 euros brutos.
y por tanto hemos analizado esos convenios según esta propuesta. Y de esas 183 convenios colectivos, 160 colectivos proporcionan 1.400 euros brutos menos al mes, una retribución menor de 1.400 euros. Y estos salarios inferiores a 1.400 euros en general, teniendo en cuenta a hombres y mujeres, y no solamente a hombres y mujeres, sino también teniendo en cuenta a todos los sectores profesionales, abarcan el 52,17 de las categorías. Por tanto, en el sector feminizado, como podéis ver, el porcentaje es muchísimo mayor, es del 71,42%, y eso es importante. Además, como sabéis, nuestras condiciones laborales y nuestros derechos laborales o nuestros salarios también se consensúan a través de convenios, porque los convenios regulan lo que vamos a cobrar. En este momento, en Euskal Herria, en el sur de Euskal Herria, existen convenios laborales. El 8,3% jamás han tenido reguladas sus condiciones laborales en un convenio colectivo. Es decir, un 8,3. Eso ya sabemos lo que conlleva: la precariedad, la inseguridad laboral, la incertidumbre, etcétera. Y de ellas, el 75% son mujeres de esos trabajadores y además son trabajadores domiciliarios. Por tanto, como veis, la situación no es muy positiva para nosotras. Luego también tenemos la brecha de género y dentro de la brecha de género también la brecha salarial, que es del 29,4% en este momento. Y durante los últimos 10 años no ha mejorado, continúa en las mismas cifras. Por tanto, se puede decir que ahí ha habido una serie de cambios, ha mejorado en algunos sectores, pero la tendencia no es positiva, no es buena. Y tampoco, bueno, lo vamos a hablar en torno a las pensiones, porque ahí queda claro qué brecha de género hay en las pensiones. Y ahí tenemos el caso de las viudas y su cruda situación. ¿Cuáles son los sectores feminizados para LAB? Bueno, yo creo que ubicamos a todos. Todos decimos, afirmamos lo siguiente: el sector de los cuidados y los servicios privados. Antes ya hemos dicho que ese salario bruto de 1.400, por lo que apostamos, porque consideramos que es un mínimo para tener una vida digna en este momento. Y en este momento, por ejemplo, el sector de alimentación y servicios privados es de 812 como promedio, 812 euros. Por tanto, ya veis la diferencia que hay entre 1.400 y 812 euros, es decir, en la apuesta que hacemos desde LAB. Luego, si entramos ya en la situación del sector de cuidados, sindicato le llamamos a este sector sociocomunitario. Tiene unas condiciones generales, bueno, que ya se han mencionado anteriormente, ya se han dado los datos tanto en Iparralde como en Nafarroa y en la Comunidad Autónoma Vasca. Además, ha quedado claro que tienen responsabilidad pública, pero la mayor parte de ellos están privatizados y esa realidad, bueno, por ejemplo, ya sabemos, como se ha dicho anteriormente, que las residencias son parte de las diputaciones forales, pero el servicio domiciliario corre a cargo del ayuntamiento o de los ayuntamientos. Por tanto, ahí hay todos esos servicios, son públicos en realidad, pero lo que han hecho las instituciones ha sido privatizar esos servicios públicos a través de subcontratas y con todo lo que conlleva ello. Por eso ahí ha sido muy gráfico esa nómina que hemos mostrado. Es decir, que hoy día hay unas cuidadoras que trabajan o que tienen un contrato público directo y hay otras que están subcontratadas por las subcontratas. En cuanto a la residencia de ancianos, en estos momentos en las Herrialdes no cuentan con un convenio laboral en los cuatro territorios del sur de Euskal Herria. Además, hace poco se reunió la mesa de Vizcaya y la respuesta que recibimos de la patronal fue que este no es el momento, que estamos en mitad de una pandemia y que no se puede resolver eso, que estamos en una crisis y que ahora no podemos perder el tiempo en cuestiones de este tipo, en negociar convenios, pero, por ejemplo, los convenios del metal sí se han negociado. Es decir,
No se pueden negociar los convenios relacionados con los cuidados, pero sí se pueden aprobar o negociar los que están relacionados con el metal. Bueno, pues en las residencias de ancianos yo lo que he recogido, lo que me han transmitido las trabajadoras, me han hecho una pequeña foto de su situación. Según dicen las trabajadoras, no hay suficientes trabajadoras, tienen unas cargas de trabajo muy grandes, muy elevadas, y es decir, ahí está también el decreto de los ratios. Por ejemplo, significativo en este decreto que en las residencias en mantenimiento las personas que trabajan también cuentan. Es decir, si yo tengo 10 residentes en una residencia de ancianos de limpieza o de que hacen labores de mantenimiento, pues esos también cuentan dentro de la contratación de la plantilla de trabajadores. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que finalmente los y las usuarias no reciben la atención que necesitan y que además no pueden participar en las decisiones que se toman. Por ejemplo, es muy significativo o ha sido muy significativo desde el punto de vista legal. Por ejemplo, durante la pandemia, en las residencias de ancianos han eliminado las visitas y todo lo que han supuesto eso. Y también tendríamos que mirar o pensar si eso es muy legal. Porque el negar unos derechos fundamentales de las personas es muy grave. Y finalmente, y yo creo que André ya ha mencionado que los decretos también tienen un punto de vista muy economicista, muy privatizador, se realizan desde esa óptica. Luego también tenemos el servicio de atención domiciliaria. Bueno, que tampoco tienen convenios, tampoco tienen ninguna intención de sentarse a negociar estos convenios. Además, en el servicio de asistencia domiciliaria, tanto en Álava como en Guipúzcoa, como en Vizcaya, de manera diferente, hace 2 o 3 años hubo unas luchas muy fuertes para conseguir el convenio, pero no lo consiguieron. Y además, en el servicio de ayuda domiciliaria, asistencia domiciliaria, nos encontramos que finalmente la mayoría de las trabajadoras son mujeres y que esas mujeres, además, son mujeres de cierta edad. Por tanto, sus derechos laborales no están garantizados. Además, no se garantizan sus jornadas laborales. Finalmente, lo que están haciendo los ayuntamientos es una subasta con estos trabajos, estos empleos. Y hay, además, el servicio, las horas de servicio que se ofrece a los usuarios no son suficientes. Por ejemplo, en algunos ayuntamientos, los servicios horarios que hay como máximo por cada usuario es de 1 hora y en 1 hora el usuario tiene que recibir toda la atención que necesita. Pues tienen que cubrir todas las necesidades de esas personas durante solamente 1 hora, tanto necesidades físicas como emocionales también, porque muchas personas viven solas. Y ante ello, en el servicio, las mujeres de servicio de asistencia domiciliaria, la mayoría mujeres, más del 90%. Durante la pandemia, durante el confinamiento, ellas han sido esenciales, un servicio esencial de todas estas personas. Y cuando hablabas con ellas, ellas manifestaban qué carga de trabajo emocional, qué carga emocional han tenido en sus trabajos y lo que ha supuesto para muchas personas ancianas, porque si no, no estarían aquí, estarían en otra situación. Porque no se trata solamente de la salud física, sino que la salud mental también es muy importante en este caso. Luego tenemos también la asistencia, las trabajadoras domiciliarias, sus condiciones, ellas se regulan a través de un decreto especial. Además, la mayoría de ellas son personas migrantes, mujeres que carecen de derechos. También, bueno, todavía tampoco tenemos los suficientes datos, tenemos pocos datos respecto a estas mujeres. Y la mayoría, bueno, sí cuentan con un contrato, pero la mayoría de ellas no tienen contrato, no están regularizadas sus condiciones laborales, por tanto es muy difícil el obtener una foto adecuada de este sector. Y además, en torno a unos elementos podemos tener datos, pero en cuanto a otros no. Por tanto, me he centrado sobre todo en ello, porque luego también se puede analizar, por ejemplo, la atención de independencia, la atención en criaturas, la atención en menores dependientes, también en otros servicios sociales que están subcontratados, pero que quizá no tienen una dirección tan directa con los cuidados, pero que sí la tienen. Por tanto, yo me he centrado mucho en la residencia de ancianos y en las trabajadoras domiciliarias, en el servicio de atención domiciliaria, porque pienso que son muy significativas sus situaciones
y porque te consideramos desde un punto de vista sindical que han sido llevadas a una primera línea por su esencialidad, reivindicando su esencialidad, pero también queremos llevar a primera línea su precariedad y que es indispensable luchar en contra de ella. Por tanto, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué planteamos ante esta situación? Pues planteamos diferentes elementos. Sí, nosotros estamos de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero pensamos, sabemos que el sistema vasco, que hay que crear un sistema vasco de cuidados público comunitario, hay que definirlo, hay que llegar a él, porque todo eso significa que cuando nos pongamos a diseñarlo tendremos muchísimo trabajo, a ver si conseguimos plantear algo concreto y conciso. Pero también consideramos que la situación actual debe ser contestada. Es decir, desde nuestro punto de vista sindical, de LAB, es indispensable responder a las condiciones laborales de estas mujeres. Y para ello contamos con algunos elementos que pensamos que cabe mencionarlos. Por una parte, tenemos que asegurar la dignidad de todas las labores de cuidado. Tiene que tener un reconocimiento político, económico y social. Hay que reivindicarlo. Es decir, se ha terminado el negocio a través de la remunicipalización. Tenemos que desarrollar este tipo de sectores y otro tipo, porque remunicipalizar no quiere decir que no puede ser comunitario, sino que puede haber muchas cosas frente a ello. También tenemos que trabajar por la dignidad de las personas trabajadoras y de los y las usuarias, porque además de las condiciones laborales, también tenemos que velar por la participación de estas personas que son cuidadas, porque estas personas que son cuidadas también son sujeto de todo ello y tienen mucho que decir en ello. También necesitamos promover unas condiciones laborales adecuadas a través de la acción sindical. Pero lo que necesitamos son convenios, porque en Navarra y en el sur de Euskal Herria, la comunidad autónoma vasca, están trabajando con convenios a nivel estatal. Ya sabemos lo que eso supone. Es decir, en Guipúzcoa todavía no se ha firmado desde el año 2012 y, por ejemplo, de Vizcaya sí está, bueno, llegó hasta el 2020, porque ahí hubo una lucha concreta y se consiguieron una serie de cosas, pero a partir del año 2020 no se ha dado ningún avance en ello y además no lo quieren hacer. Y ante ello nosotras desde LAB pensamos que la acción sindical es fundamental. También publicar las labores de cuidados. Hay que acabar con el negocio. Y yo creo que eso lo hemos dicho todas. No voy a entrar en ello porque yo creo que se me están terminando los minutos asignados. Y por otra parte también hay que regularizar a todas las trabajadoras de cuidados. Es decir, que no haya ninguna trabajadora sin derechos. Y ahí desde LAB y desde otras asociaciones vamos a fomentar una dinámica a favor del convenio colectivo. Es decir, vamos a intentar diseñar una vía con diferentes trabajadores de este sector para saber cómo lo vamos a diseñar a nivel de Euskal Herria durante los próximos años. Porque ellas son, al fin y al cabo, las que sufren la violencia, la inseguridad, la incertidumbre. Podemos decir muchas cosas en torno a estas trabajadoras domiciliarias. Y, por una parte, pensamos que las labores de cuidado tienen que ser reconocidas cuanto antes y también desde el sindicalismo y desde la acción sindical tenemos que respaldar las condiciones laborales de estas personas trabajadoras. Tenemos que recorrer un camino, pero un camino a recorrer de manera conjunta para que se pueda definir ese sistema vasco de cuidados público comunitario. Lo tenemos que hacer todas juntas, a través de alianzas o tejidos sindicales, junto con los partidos políticos, se debería hacer así. Deberíamos crear este sistema de cara a Euskal Herria para poder recorrer ese camino todas juntas. Pero bueno, eso de manera general, pero también tiene que haber también en este momento, tiene que haber prioridades, por ejemplo, cambiar el ratio, que el decreto de los ratios, que es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Y vayamos a ver qué tenemos que hacer en primer lugar y cómo tenemos que hacerlo, porque cada una tiene su papel, su rol en esta sociedad, en este mundo, ya sabemos cada una cuál es. Y, por tanto, yo creo que es importante garantizar esas alianzas
porque hay muchas personas, concretamente muchas mujeres, que lo están pasando muy mal y que están viviendo una precariedad muy cruda. Y yo creo que estas mujeres lo merecen y nos lo merecemos. Muchas gracias a ti. Y ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Habéis tenido posibilidad de enviar vuestras preguntas y ya me las han hecho llegar. Patri, vamos a empezar contigo con la primera pregunta. Cuando estamos en el gobierno, tomamos el rumbo para el cambio. Sin embargo, con un cambio de gobierno, todos los cambios se interrumpen. ¿Cómo tenemos que hacer cuando tenemos gobiernos transformadores para poder... para hacer que se mantengan esos cambios, el gobierno que esté, para que se mantengan esos derechos que hemos ganado? Bueno, es complicado responder a esta pregunta. Es una pregunta de mucho contenido y podríamos hablar largo y tendido sobre este tema. Lo que veo, por un lado, es algo de lo que ya he estado hablando en mi intervención, y es que es importantísimo dar a conocer la realidad constantemente, porque esto nos va a dar muchísima fuerza para poder poner sobre la mesa qué es lo prioritario ahora. Y esto nos serviría precisamente para debilitar esas estrategias de muchos gobiernos que buscan que los cuidados sigan en el ámbito privado, se escondan y por lo tanto no tengan la necesidad, la obligación de responder a esas necesidades. Nuestra obligación es que el discurso esté en las calles. Lo hemos dicho aquí, todas las personas que hemos intervenido, debemos diseñar muy bien qué modelo que queremos, tenemos que trazar claramente qué dirección queremos seguir, y esto creo que ayudará a que podamos conseguir mayorías. Y además, en este momento hay alternativas, hay oportunidades que se pueden utilizar, porque esta pandemia ha puesto de manifiesto que hay una serie de cuidados que son imprescindibles, y también ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sistema público que nos atienda. Y en varios gobiernos, por ejemplo en el gobierno de Nafarroa, vemos cómo otra vez están cubriendo, ocultando lo que la pandemia ha hecho visible. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, es dar visibilidad a la realidad. Y como se ha dicho, necesitamos tender alianzas en las calles, en las administraciones, para que este debate esté en la agenda política, en la agenda pública, y para que podamos construir un discurso homogéneo que nos permita que sea un discurso hegemónico. Tenemos un gran trabajo por delante para esto. La siguiente pregunta nos la hacen desde Llodio, para que la responda quien quiera. ¿Qué estrategia tenemos que trabajar para aunar los diferentes tipos de cuidados, entendiendo, por ejemplo, también el cooperativismo como cuidado privado? Bueno, voy a responder yo. Ahí la clave está... Bueno, ayer se suscitó este debate, Kakun ya me ha explicado. Tenemos en mente lo que queremos hacerlo, a dónde queremos ir. Tenemos una definición, es decir, queremos un sistema público comunitario, pero tenemos que entrar en ello, tenemos que hacer una primera precisión. ¿Qué es público? ¿Qué servicio tiene que ser totalmente público? Y esto no es nada revolucionario. Por ejemplo, en la ley de 2018 de servicios públicos se definen, son muy pocos los que se definen que tienen que ser de gestión directa. Son muy pocos. La valoración, el seguimiento, la derivación, eso tiene que ser público, pero ese debate ya ha tenido lugar. Bueno, eso es muy poco, habría que extenderlo. De hecho, es decir, ¿qué tiene que ser público? ¿Qué es lo que tiene que ser comunitario? ¿Y qué es ser comunitario? Porque a veces hay, y ayer también ya se mencionó, y me gustó mucho ese concepto que escuché ayer, es decir, la mitología de la comunidad, donde esas comunidades que se han tejido, donde no se han tejido, porque en muchos casos esas comunidades en la práctica no existen,
o las comunidades que conocimos cuando éramos jóvenes han desaparecido. Es decir, ¿cómo se pueden recuperar? ¿Y qué tiene que ser si tiene que ser algo privado? Y si es privado, ¿en qué condiciones tiene que ser? ¿Tiene que ser a través de cooperativas o con cooperativas y otra serie de relaciones o en qué términos se puede plasmar? Todo eso hay que debatir y no es nada revolucionario. Aquí a nivel legal se realizó ya eso hace 12 años con muchos límites. Yo no creo que el sistema, que tenemos que hablar de un sistema público comunitario y privado, sino que tenemos que hablar, para responder a los cuidados, tendremos unas necesidades como pueblo y, por tanto, tendremos que dar una respuesta desde lo público y desde la comunidad. Eso quiere decir que sí, que habrá cuidadores, cuidadoras profesionales, seguramente, porque si no, creo que no podremos avanzar. Y si eso se regula y se hace a través de cooperativas de una manera adecuada, pues estupendo, muy bien. No es privado. Yo no creo que tiene que ser privado. Yo creo que nosotros cada vez tenemos más claro que a medida que avanza el tiempo, cada vez seremos más mayores, habrá más mayores en Euskal Herria y que las necesidades de cuidados van a ser muy grandes. Y se ha hablado solamente de las personas o los cuidados que tienen gran dependencia. Luego ya en el día a día todas necesitaremos ser cuidadas en un momento de nuestra vida y nosotros también vamos a ser cuidadoras. Por tanto, yo no voy a hablar de la privacidad, de lo privado. Bueno, que quizá la cooperativa puede ser la forma jurídica, una forma jurídica adecuada en cuanto a la organización, pues sí, a ver, existen experiencias de este tipo. Es decir, fuera de Euskal Herria y dentro de Euskal Herria quizá puede ser un planteamiento adecuado el que pueda haber, pero claro, sabiendo que la prioridad tiene que ser que debe haber servicios públicos, que eso es indispensable. Bueno, ahí se pueden diferenciar lo que habría que desarrollar. Por una parte, la garantía y por otra parte, la provisión de los servicios. La garantía tiene que ser público, es decir, la garantía debe ser pública de ese servicio y cómo se provee esa garantía pública. Kakun ya ha mencionado que se puede hacer a través de cooperativas, pero bueno, al fin y al cabo, la garantía, en mi opinión, tiene que ser público. La garantía tiene que ser pública porque si tú dices, bueno, público y comunitario, sí, pero la organización, esa organización comunitaria en algunos lugares se ha tejido y en otros lugares no. Y por tanto, mi garantía de cuidados no puede ser en función de ello. Muy bien. Ahora tengo para Itziar una pregunta, dice Oyana. Yo solamente quisiera dar las gracias a Itziar porque sé que en Ipar Euskal Herria hay mucha carencia de datos y el haber recogido todo ello ha sido una gran aportación y nos ayuda a profundizar en el diagnóstico. Y pregunta si ha pensado recoger todo eso y publicarlo en un artículo porque es muy útil en su opinión. Como sabréis, hemos creado dentro de HBAI la Comisión Feminista y el objetivo es profundizar en esto. Seguramente será el primer trabajo que hagamos. Otra pregunta de Nuria. Soñemos un poco en una República Vasca. ¿Qué medidas estructurales aplicaríamos con el objetivo de revertir la situación? ¿Quién empieza? Muy difícil la pregunta, la verdad. ¿Cómo revertir la situación? Lo que nos ha tocado es ver cómo partimos de la realidad que tenemos y qué hitos debemos tener de aquí a que alcanzáramos ese objetivo. Y cuando hablamos de la República Vasca, del sistema de cuidados, de un sistema en el que pongamos la vida en el centro, en el que todos seremos cuidados y cuidadores y nos dará todas las oportunidades para el desarrollo de nuestros proyectos vitales. ¿Esto cómo se ve en la práctica? Pues ya haremos un seminario un día sobre esto, ¿no?
Para Ander, Agurtzanes de Usurbil dice, Patri ha hablado de la necesidad de cambiar el modelo y poner la persona en el centro. En Usurbil estamos poniendo en marcha un proceso participativo, estamos en los trabajos preparativos previos y hemos realizado reuniones con diferentes agentes, también con empresas, y lo que nos piden los trabajadores y trabajadoras es mejorar los ratios. ¿Cómo podemos hacer estas mejoras considerando las leyes actuales y considerando además la reducción que se está dando en el servicio de atención domiciliaria y que se está contratando de forma individual o por parte de las familias, sobre todo a personas migrantes? Yo creo que los marcos actuales son marcos que tienen sus límites, que se agotan. Y nos permiten adoptar una serie de medidas, hacer varias cosas, y no las voy a desgranar ahora, pero nos marca un margen en el que podemos actuar. Y preguntaba específicamente sobre el servicio de atención domiciliaria. ¿Cuáles serían las claves? ¿Aumentar la intensidad? Junto con esto, ofrecer servicios de atención que no se contemplan actualmente. Porque uno de los principales problemas que tenemos en los SATs es que no se trabaja el aspecto relacional. Yo, por ejemplo, he conocido servicios de ayuda domiciliaria en los que se contemplaba la ayuda al paseo. Yo esto lo he conocido y ahora no es la realidad en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque no hay una regulación general del servicio de atención a domiciliaria, aunque se prevea en la norma. No tiene regulación. Por lo tanto, aumento de la intensidad, el número de horas, la previsión de diferentes tipos de servicios y reducir el copago. Esto, por supuesto, mejorando las condiciones laborales de las empleadas. Aquí no hay convenio en ninguno de los tres territorios históricos. Hay alguno aislado en algún ayuntamiento y pueden utilizarse como ejemplo. Porque sí que existen ejemplos con puntos interesantes de integración en los ayuntamientos. Para Patricia y Ander, esta siguiente pregunta la hace Arantxa. Está claro que tenemos que cambiar el modelo actual y a menudo oímos que las personas mayores quieren ser cuidadas en sus casas. También nos lo dicen desde las instituciones, que la apuesta es prolongar los cuidados en el hogar. ¿Y cómo se plantea, en nuestro caso, esa posibilidad? Bueno, yo creo que hay muchas alternativas y ahora en este momento hay que ponerlas sobre la mesa y especialmente esa. Es decir, si la atención se centra en las personas, sí o sí, la mayoría de las encuestas dicen que las personas de edad quieren seguir viviendo en casa y en sus propios entornos. Por tanto, pueden reforzarse la ayuda domiciliaria. Por ejemplo, nosotras hemos hecho esa solicitud. Hemos pedido en Nafarroa que se haga una investigación profunda para saber cuáles son las carencias en este sentido, cómo es posible que haya esa necesidad y que ese servicio durante los fines de semana esté interrumpido o que no se garantice. Eso es incomprensible. Por tanto, al estar, si garantizamos el servicio las tardes durante los fines de semana, sabemos que lo utilizaríamos mucho más. En ese momento, cada vez se está utilizando menos esa ayuda porque no responde a las verdaderas necesidades o las realidades actuales. Eso por un lado. Y nosotras en este momento vemos que es muy importante poner en marcha programas especiales, tanto en los barrios como en los pueblos. Y, por ejemplo, el programa que se ha hecho en Leitza ha sido el crear relaciones entre los vecinos del barrio. Sabemos que si se hace una asistencia integral, también hay que garantizar que se cubren necesidades sociales. Y a veces las situaciones de soledad son muy graves en las personas mayores y más en estos momentos, porque ha quedado en evidencia que hay que responder a estas necesidades. Por tanto, si se hacen esos programas especiales o, por ejemplo, como han hecho en Berriozar, han hecho una jubiloteca, así surgen de manera natural lugares
y espacios donde la gente pueda reunirse, se puedan crear relaciones, tejer redes. Luego vas a casa y si tienes miedo o si tienes algún problema, alguna inquietud, quizá ya tengas un contacto con el que puedas relacionarte, puedas llamarle si te pasa algo. Por tanto, hay miles de alternativas y hay miles de proyectos comunitarios que tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que analizar en cada lugar cuál es el más adecuado. Ahora, por ejemplo, el Gobierno de Navarra está difundiendo o tienen un proyecto sobre la mesa para realizar teleasistencia. Bueno, no está mal. Eso podría ser uno de los servicios que se pueda poner en marcha. Pero lo que decimos es que con eso tanto la soledad como una serie de carencias no las vamos a resolver. Y yo creo que la administración tiene que fomentar relaciones entre las personas y programas que tengan un fundamento comunitario. Eso es lo que estamos fomentando en Nafarroa. También algunos programas para la conciliación, otros programas para el ocio, por ejemplo, en Berriozar, por ejemplo, durante la pandemia, que se creó o las personas mayores se quedaban en zonas concretas, zonas seguras concretas. Por ejemplo, se cerró un parque y a ese parque solamente iban personas mayores. A pesar de que quizá no se pueda garantizar totalmente la seguridad, por ejemplo, pues crear un sitio para poder reunirse las personas mayores. Hay miles de posibilidades. La cuestión es que no quieren desarrollar. Y también estamos diciendo cada vez más que hay que crear casas colaborativas porque también tenemos cada vez más necesidades de cuidados y que también tiene que haber muchas modificaciones en los proyectos arquitectónicos y que hay que cambiar el diseño de las casas. Eso es algo que está muy desarrollado ya en Europa y ahora, bueno, aquí todavía no está bastante desarrollado. Kaku, una siguiente pregunta para ti. Durante la pandemia, el gobierno y la patronal, siendo el cuidado un sector esencial, no se está dando ningún cambio en ello. No hay que crear para romper el empleo y el trabajo y crear una democratización en este ámbito. Es decir, es una de las herramientas posibles. Bueno, nosotros lo tenemos claro y desde LAB, en la programación socioeconómica, lo ubicamos ahí, trabajo y empleo. Y además los trabajos de cuidados a menudo se integran, o algunos se integran en el empleo y otros en el trabajo. Y creemos que es algo que hay que democratizar y reconocer. ¿Que las cláusulas sociales pueden ser una herramienta para ello? Bueno, pues dependiendo de qué estemos hablando. En este momento creemos que la prioridad debe ser que las instituciones reconozcan y asuman su papel y que cumplan con su papel. Y ante esto consideramos que hay una serie de reglamentos que hay que modificar a través de decretos, etcétera, y de servicio de atención domiciliaria y a sus empleadas creemos que se tendrían que publicar en todas las localidades y existe la posibilidad de hacerlo porque ya ha existido y tenemos ejemplos de esto. Por lo tanto, las cláusulas sociales pueden ser una herramienta que nos sirvan para encauzar algunas de las cosas, pero creo que tenemos que ser más valientes. Claro que tiene que haber una alianza sindical para esto, pero también social, porque de lo contrario no se puede crear comunidad, porque en algunos sitios hay comunidad, pero en otros no, y es difícil crear comunidad. Y creo, por lo tanto, que sí pueden ser una herramienta, pero que nuestro camino debe ser mucho más concreto y que lo que pedimos debe ser mucho más concreto. Para nosotras la lucha de los convenios es importantísima y por eso salíamos a la calle junto con el sector sociocomunitario, participamos en la movilización en Navarra a favor del convenio de las residencias. Creemos que la situación en este momento es pésima y que por eso es necesario poner en marcha una serie de respuestas. Estas cláusulas pueden ser imprescindibles, sí,
pero el decreto de los ratios en este momento debe ser una prioridad, porque las trabajadoras están como están. 7 minutos, nos dicen, 7 minutos para cada persona a la que tienen que cuidar. Eso es imposible, imposible. Así que a esto habrá que darle una vuelta y creo que ahí entraría todo esto de la alianza, etcétera. Y creo que lo que decían, y entro en otra pregunta, cuando hablamos, por ejemplo, de cuidar en el hogar, poder garantizar este cuidado, creo que ahí los espacios relacionales son fundamentales y las instituciones tienen también aquí su parte, su labor, porque se entienden, entre comillas, de una forma muy concreta, se definen de una forma muy concreta, y es que quizás los centros de día deberían ser para que estas personas puedan tener un espacio en el que relacionarse en sus barrios, etcétera. Importantísimo garantizar las relaciones. Con esto termino. Ander, la siguiente pregunta para ti, en castellano. Que había una cuestión que decía Patricia, ¿no? Patricia partía del diagnóstico de decir qué ha hecho UPN con el sistema para darle la vuelta. Bueno, nosotros estamos viendo cómo esa política UPN, sobre todo desde el 2015 a esta parte, es la que se ha implantado en la comunidad autónoma del País Vasco. Lo que se está haciendo con los cheques servicios es tremendamente grave. Estamos hablando de 3.000 familias que en vez de tener una plaza en la red pública, ya no digo una plaza de gestión directa, una gestión concertada, es decir, en su conjunto, una plaza en la red pública, en una plaza reciben un cheque, con las consecuencias que veíamos, ¿no? Entonces, todo eso hay que revertirlo. Es decir, que es un plan de choque para revertir y desandar esa contrarreforma que nos están imponiendo. Tremendamente grave, insisto. Ya no estamos en el debate, no nos han situado en el debate, que esto es muy importante. Ya no nos han situado en el debate si una plaza de la red pública es de gestión directa o gestión concertada. Es que estamos en el extremo más mercantilizado, es decir, desaparece la responsabilidad pública, te doy un cheque y tú vas a resolver el problema, la familia y por tanto las mujeres que hasta ese momento han estado asumiendo ese cuidado, van a resolverlo en el mercado. Es un problema de la familia con el mercado. Yo a ti te doy un cheque y hasta ahí, y ahí se termina la responsabilidad pública. Claro, ¿cómo se abarata todo eso? Pues lo hemos visto. Es decir, cada vez que yo decido no abrir una plaza pública, desaparecen 2 puestos de trabajo de 2 cuidadoras con una nómina de 2.000 euros, el ejemplo del Instituto Foral de Bienestar Social, y ese mismo trabajo se desarrolla por parte de una persona que no alcanza los 1.000 euros. Luego harán campañas desde el Gobierno Vasco diciendo ¿quién cuida? Bueno, pues se cuida en esas condiciones y todo eso es fruto de decisiones políticas. Aquí hemos recibido otro comentario que dice que el debate debería ser servicios a dependientes de máxima calidad, centros residenciales felices, sin maltratos, y que el protagonista sea la persona cuidada en centros públicos y en privados. Se necesita humanidad y buen hacer de las cuidadoras. Se teoriza mucho y las personas dependientes jóvenes necesitan una serie de servicios variados, quieren libertad de elección. Veo que se habla de personas dependientes, pero no veo a ninguna persona dependiente. ¿Vale? Entonces, sin más, queríamos aclarar que, bueno, atzo bertan izan genuela Ayer mismo hablábamos de la presencia de cuidadoras racializadas, pudimos escuchar su voz y en el panel de hoy, como decíamos, hemos estado hablando de la importancia también de cómo influye en el sector público y por esto solamente quería aclararlo. Gracias de todas formas por el comentario. Continuamos. Una pregunta para todos los ponentes, para quien quiera responderla desde Amurrio. ¿Estáis a favor de la industria de los cuidados? ¿Cómo debería construirse? ¿Con qué condiciones laborales, contractuales y administrativas? Sí, estáis a favor de la industria de los cuidados. ¿Qué concepto? En realidad, ¿cómo se debería construir esa? No sé lo que quiere decir cuando dice industria de los cuidados, no sé si habla de innovación,
de una atención general, bueno, pues la persona que ha escrito desde Amurrio lo puede aclarar, pues daremos paso a otra persona. Ander, para ti, Arantza, dice que ante los tres sistemas que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿qué sistema planteamos? Bueno, pues hoy día tenemos en este marco herramientas para dar cauce a esos desequilibrios. Además, la ley de 2018 tenía ese objetivo, uno de los objetivos era hacer frente a esas desigualdades, pero también tenemos que aceptar que esa vía progresiva, ese camino progresivo, esa distribución de las responsabilidades que fracasó. Por tanto, yo creo que el sistema necesita otra institucionalización y que tenemos que tener en cuenta cómo se construyó el sistema de salud y el sistema de educación. Y, por tanto, hace falta otra institucionalización. Bueno, seguimos contigo, Ander. Muchas mujeres son cuidadoras explotadas e invisibles, pero ¿quién las cuida a ellas? Cuando enferman, pierden el trabajo, necesitan de un cuidado concreto. La administración las revictimiza. Sí, no, es un problema. Yo creo que además Cacun, yo no sé si es una pregunta más, porque Cacun ha visibilizado en su presentación situación de decir, muy bien, es decir, tenemos una precariedad en el cuidado y a la extrema precariedad cuando son mujeres migradas en situación irregular, y es un problema donde la administración tiene que actuar. Ha dado Cacun algunos elementos que hay que abordar. El primero de ellos es regularizar su situación, evidentemente, hay que regularizar su situación y hay que intervenir. Y son situaciones de especial vulnerabilidad. Aquí hablamos de la relación entre cuidados y cuidadores. Muy bien, hablemos de esa relación, pero esa relación tiene que ser en pie de igualdad, porque si no nos podemos encontrar, como nos hemos encontrado muchas veces, que es la situación de quien requiere cuidados y de la proveedora de cuidados, es una relación desigual. Y en esa relación desigual se dan elementos de explotación, desde quien es cuidado hacia quien cuida. Por lo tanto, eso también hay que mirárselo y regular todo ese espacio para esa relación que se desarrolle igual en la esfera privada, pero que sea en igualdad de condiciones. La pelea por el convenio que están haciendo algunas asociaciones de trabajadoras del hogar es importante que la tengamos en cuenta y que sea parte también de nuestra, por lo menos en el ABLO tenemos muy claro que tiene que ser parte de nuestra lucha sindical, porque están ahí, son parte importante y cada vez hay más personas que están en esa situación en nuestros pueblos y en nuestros barrios. Sobre este tema también, que es una cuestión que en Nafarroa nos preocupa bastante, porque es cierto que nos encontramos en situaciones de auténtica esclavitud y yo creo que la administración en este caso está mirando demasiado hacia otro lado, ¿no? Se ha comentado aquí que es muy difícil tener esa radiografía, ¿no? esa realidad que estamos viviendo, pero sí que bueno, nosotras hemos insistido en ello y desde luego por parte de H. Bildu sí que hicimos una propuesta de conocer, ¿no? y una petición muy concreta al INAI para que haga un estudio sobre esta cuestión. Sabemos que no nos va a dar una radiografía real de toda la situación que tenemos, pero sí que nos parece, por eso insistía, ¿no? Y ayer también se decía mucho de lo que no se no se conoce, y entonces yo creo que una de nuestras labores, ¿no? Si no estamos gobernando, que es el caso en los tres territorios, nos corresponde hacer esa labor, ¿no? Visibilizar todas estas situaciones y nos corresponde pedirle también a la administración que esta realidad se ponga encima de la mesa, y para eso necesitamos unos diagnósticos. Luego ya podríamos entrar en qué tipo de diagnósticos van a hacer o qué tipo de soluciones, ¿no? Pero bueno, por lo menos ponerlo encima de la mesa. Nosotras hicimos esa petición, en principio ese estudio se está realizando, en un periodo breve tendremos las conclusiones, bueno, y en relación a eso por lo menos tendremos dónde agarrarnos y tener algo para analizar y para proponer determinadas cuestiones, ¿no? Pero es una cuestión que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa y que tiene que ser prioritaria desde las administraciones. Bueno, va denbora bukatzen ari zaigu, baina laudioko azalpena. Se nos está terminando el tiempo, perdón, pero no nos llega el sonido. Berak idatzetako orain, zaintzen industria aipatzen da, baina zein parametroren baitan sortu beharko da. Cuidados de los la industria de los cuidados, me refiero a los parámetros, porque parece que es la importancia, pero aquello que se va a construir se hará poniendo a la persona en el centro,
o de lo contrario estaremos reproduciendo lo mismo. Por lo tanto, ¿qué bases deberían activarse para un sistema de cuidados por parte de los diferentes agentes, considerando a grupos feministas, movimientos sindicales, etcétera? No sé si ha quedado claro. Yo creo que en su pregunta se ha liado un poco con ese concepto del cuidado como industria, pero cómo se deben organizar, ese es el planteamiento. Bueno, yo creo que ya lo decía en mi presentación, que tenemos la necesidad de crear una alianza sociosindical. Tenemos eso por definir, tenemos que asentar las bases y luego, en cuanto a la parte institucional, habrá que ver qué medios se ponen en marcha. Pero creo que estamos en el paso previo. Sí, tenemos que crear alianzas, es imprescindible. Tenemos que responder a medidas de urgencia en determinado momento, pero vamos a ver de qué estamos hablando, porque lo de poner los cuidados en el centro son palabras mayores. Sí, por eso lo decía yo antes, que es necesario identificar las necesidades de cuidados, porque ahora tenemos una visión muy parcial desde las administraciones y, por lo tanto, de ahí, una vez que tenemos claro este concepto, tendremos que diseñar cuáles son los recursos para garantizarlo y en este proceso tendremos que ver cuáles son los recursos imprescindibles. Y aquí sí que veo yo que si lo contemplamos como algo comunitario habrá que hacerlo de forma conjunta con la sociedad. Y de forma especial quisiera volver a destacar que es muy importante el concepto de comunitario, desarrollarlo y en torno a esto ir creando alianzas. Muy bien. Si queréis añadir algo más, porque ya se nos está acabando el tiempo, muchas gracias por vuestras intervenciones que han estado llenas de contenido y voy a procurar resumir un poco lo que hemos podido oír. Patri hablaba de la herencia de los gobiernos de derecha, del modelo asistencial. En Nafarroa nos hablaba de cuál ha sido el recorrido que se ha hecho, de la publificación y mencionaba dos hitos, el Observatorio de la Realidad Social y la Ley de Igualdad. Imprescindibles ambas para hacer frente a este tema de los cuidados, que no tienen un seguimiento lo suficientemente potente. Se hablaba por parte de los cuatro de la importancia de cuidar y prestar atención y definir el sector. Nos hablaba también Itziar de la situación de Ipar Euskal Herria, nos ofreció datos muy significativos, muy importantes y hablaba de cómo la situación es muy diferente en Ipar Euskal Herria, en Hego Euskal Herria, pero ha quedado claro que comparten elementos comunes, como son la feminización y nos ha hablado, a fin de cuentas, de esa discriminación sexista y patriarcal. Ander nos ha hablado de la evolución del sistema de cuidados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, nos ha hablado de la carencia de un sistema unificado, de los desequilibrios, desigualdades que esto provoca y nos ha hablado también de que habitualmente la forma de responder a grandes crisis es la de transferir ámbitos del cuidado al ámbito privado. Y como metáfora decía que se sacrifica a las mujeres de la misma manera que se sacrifica a los peones en el ajedrez. Y también nos ha hablado Izaskun de su perspectiva desde la labor como sindicalista. Y hablaba de cómo, a pesar de que hay un reconocimiento, a la hora de hacer un trabajo real, en realidad no se está moviendo nada. Hablaba de los riesgos de la privatización, hablaba de esa brecha que sufrimos las mujeres, de la presión, de la precarización que están sufriendo las trabajadoras de este sector, con datos muy significativos. También
nos ha hablado de la necesidad de los convenios y de definir los servicios de cuidados. Por lo tanto, hemos podido conocer diferentes realidades de los sistemas de cuidados que tenemos en Euskal Herria y estaremos hablando más adelante en el siguiente bloque de cómo pensar juntas una transición hacia un sistema vasco de cuidados público comunitario. Vamos a hacer un descanso de 15 minutos y pasaremos a pensar juntas la transición hacia un sistema vasco de cuidados público comunitario. Muchas gracias.